Así sí me gusta empezar mi día. Así puedo empezar a trabajar porque mi chaparrita está bien. El aire que respiro no me alcanza para sentirme vivo. Sofía. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí, eh? Nana, yo ya te había contado nada de esto. A mí no me digas nana ahorita, Sofía. Tú me contaste lo que te pasaba, pero yo jamás imaginé que eres este hombre. Arturo Rey, Soledad. Que no se te olvide mi nombre. Sofía tiene derecho a elegir con quién quiere estar, ¿no? Tú te callas. ¿Por qué le hablas así? Porque... porque tú eres una mujer casada. Eso lo arreglamos después, Sofía. Mira, yo solo vine a buscarte porque se están llevando a la fuerza a tu abuela a un sanatorio. ¿Qué? Y yo creo que deberías hacer algo. No, Sofía, tú te quedas aquí. Baja ese rifle de inmediato. Aquí no está pasando nada, así que cálmate. ¿Que se lleven a mi abuelo te parece nada? Claro, porque me odia. Por eso le parece nada. Papá, eso no es verdad. Lo estoy haciendo por tu bien, entiéndelo ya. ¿Pero cómo lo vas a hacer por mi bien? Me siento pésimo. Me tengan como si fuera yo un prisionero de guerra, ¿o qué? Andreita, estás cometiendo un error. Todo esto es... ¡Todo esto es una estupidez! Y a mí, como no me gustan las estupideces, no voy a permitir que nadie, óiganme bien, nadie se va a llevar a mi abuelo. Así se habla, Andrea, y si lo hacen, me van a tener que llevar a mí también. Bueno, ya, basta de tonterías. ¡Agárrenla! ¡Agárrenla! ¡Basta, Andrea, dije! ¿Oíste eso? Ese es otro disparo, Flavio. Algo está pasando. Vamos a ver. Nunca pensé que fueras capaz de hacer una cosa así. Sofía, yo pasó lo que tenía que pasar, Soledad. Lo que tenía que pasar. Lo que tenía que pasar o lo que tú querías que pasara, desgraciado. ¿Sabes qué? Tú no entiendes. No, yo sí entiendo. Tú podrás engañar a Sofía, pero a mí no. Yo sé muy bien lo que están haciendo tú, Flavio y Samuel. Están enamorando a mis niñas para vengarse por la muerte de Alma. Mis niñas. ¿A tus niñas? Mis niñas. Sí. ¿Y por qué no te pusiste así cuando Cayetana humilló y maltrató a mi hermana, eh? ¡Ella era mi niña! Porque soy una cobarde. Porque no podía rebelarme contra mi patrona. Porque le tengo miedo a Arturo. Sé que hice mal, que yo debía defenderla, pero es que no pude. No pude, pero yo sí voy a defender a mis niñas porque son mías. ¡Sí, son mías! Porque yo las crié, ¿entendiste, Arturo? ¡Yo las crié! Olvídate de Sofía. Olvídate de Sofía. Te lo prohíbo, ¿me entendiste? No, Soledad. No me puedo olvidar de ella. Y a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Si no se alejan de ellas, voy a decir toda la verdad. Le diré a todo el mundo quiénes son ustedes. Porque yo no voy a dejar que destroces la vida de mi niña Sofía, ¿me entendiste? Arturo Rey, ¿me entendiste? Es ella la que puede destrozarme. Ella es la que me tiene en su poder. Mira, ¿quién lo diría? Es la bruja de Andrea la que está disparando. Oye, y se están llevando al general a la fuerza. Andreita, por favor, baja el rifle. Si tengo que volver a disparar, lo haré. Y esta vez no será al aire. ¡Váyanse ya! Basta ya de tonterías. Yo soy la responsable de esta familia. Así que haz lo que te dije. Baja el rifle. Y ustedes, separen a mi hija del abuelo. Ya. No. Ella es incapaz de dispararle a nadie. No, ¡vamos! ¡Aparen de mi abuela que no! ¡Suéltela, mi nieta, cobarde! Y están maltratando a esos perros, a Irina. Espérate, espérate, Flavio, espérate. No te vaya a tocar un tiro, espérate. No, tú encárgate de ella. ¡Suéltenme, que yo quiero estar con mi abuela! ¡Suéltela, mi nieta! ¡Suéltela, cobarde! ¡Mañana! ¿Qué está pasando aquí, eh? Pablo, por favor, no dejes que me maten. Tranquila, Rocío, que no voy a dejar que nada te pase. Entonces, ¿entendiste? Cero denuncias a la policía. Lo que pasó en el rodeo fue un mero accidente. ¿Entendiste? Un accidente que ustedes provocaron. Ustedes cortaron la cinta de la silla. ¿Quién los mandó? Este güey no está entendiendo. ¡Dispárale! ¡No! No, no. Está bien, haré lo que me piden.
Cero preguntas, cero sospechas. ¿Entendiste? Sí, pero ahora déjenla ir. Perdón, mijita. La felicidad está en la ignorancia, Pablito. Mientras menos sepas, mientras menos hablen los dos, es mejor. ¿Estás bien? ¿Qué está pasando aquí, mamá? Leonardo, ¿van a seguir con esta idea estúpida de separarnos de nuestro abuelo? ¿Eh? Bien, ¿eh? Sofía. Señale a este pelele quién manda en esa casa. ¿Cómo se atreven a cometer este atropello, eh? No me hables así. Y mucho menos delante de personas que no tienen nada que ver con nuestra familia. Así que me hacen el favor y se van de aquí. ¡Ya! ¡Vamos! A ver, tal parece que no entendieron lo que les dijimos el otro día. Mi abuelo no se va a ir a ningún sanatorio. Por favor, están cometiendo un error. Don Felipe necesita ayuda médica. Mírenlo nomás. Está enloqueciendo. Y tú necesitas un bozal, perro rabioso. Mi abuelo se quítenlas, queda. Quítenlas y súbalo. ¡No! ¡Mi abuelo se queda! Y si es necesario, no me toques. ¡Ojo! Si es necesario, nosotros lo cuidamos. ¿Qué te parece? Aquí la que da las órdenes y toma decisiones soy yo. Y mi padre tiene que ser internado. Entiéndanlo, está mal de la cabeza. Así que se hace lo que yo digo y punto. No, señor. Él no se va a ir de aquí. Si tanto te molesta el abuelo, mamá, yo también te he de molestar. Así que me voy con él. Yo también me voy. Y si es necesario, yo también me voy. Las del Junco tienen sus problemas y son ellas las que tienen que solucionarlos. Ajá. ¿Y tú sí dejaste que Sofía resolviera sola sus problemas?